Pues heme aquí, amigas, amigos, portando orgullosamente el uniforme del equipo de handball Pénjamo. Y déjenme decirles que se reporta el entrenador, el coach de este gran equipo, nuestro gran amigo Carlos Ramos, quien además es el penjamense del año 2023. El motivo, amigas, amigos, de que Carlitos comparezca es para informarnos que ser de Pénjamo es un gran orgullo, pues se acaba de llevar a cabo un torneo internacional de handball MX. Se llevó a cabo allá en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. Y desde luego, el equipo de handball Pénjamo estuvo presente en ese gran torneo. Estuvieron participando jóvenes de los siguientes planteles educativos de Pénjamo: de la Escuela Secundaria Técnica número 9, de el CECITE plantel Pénjamo, y desde luego de la Escuela de Nivel Medio Superior. Todos estos muchachos, amigas, amigos, estuvieron compitiendo contra deportistas de los siguientes estados: equipos de Jalisco, de Querétaro, de Tamaulipas y de la República de Colombia. Y nuestros paisanos obtuvieron un meritorio tercer lugar en este torneo internacional MX de handball. ¡Felicidades! Acompáñenme a ver el siguiente video. Sub 15, rama varonil. Tercer lugar, de Guanajuato. Club Pénjamo. Cinco sentados al frente. Ahí, pegado, pegado. Tres, cuatro y otro. Me cabe otro. ¿Quién más falta? Aquí abajo otro. Aquí abajo otro. Sí, sí. Ya no sé. Un fuerte aplauso, por favor, para el tercer lugar de Guanajuato, Pénjamo.